Bueno, chavales, bienvenidos a mi canal. Soy el Danis y hoy estamos en un nuevo vídeo porque hoy me he levantado y he dicho: me apetece hacer un tier list sobre las series del jefecito Nexus. ¿Existirá un tier list sobre las series del jefecito Nexus? Y efectivamente existe, gracias al amiguete Curibo, que aquí lo podéis ver, que lo ha gestionado y demás. Y aquí tenemos todas las series de Ark del jefecito Nexus, ¿vale? Y yo lo he dividido en God, muy buena, buena, pocos recuerdos y no la he visto. Obviamente, podía quedar aquí muy bien diciendo me he visto todas las series del jefecito, y es que he descubierto que hay bastantes y que hay alguna que no he visto. Así que vamos a empezar por el principio, nunca mejor dicho, y Prehistoria en Pelotas, creo recordar que sí que la vi, pero tengo pocos recuerdos. Prehistoria en Pelotas. Ya el título es una declaración de intenciones. Ercochet Ear, yo creo que estas son cuando hacía todavía series normales, con los mapas normales, así que no la he visto. Mapaches del Caribe. Mapaches del Caribe sí la vi y es bastante, bastante buena. Aquí ya empiezan las risas con más arqueanos, etc. Reinos Enfrentados 1, lo mismo, Reinos Enfrentados 1, yo creo que supuso también un antes y un después y el descubrimiento de un formato que nos encanta. Wild West es muy buena, Wild West es muy buena. Además, en esta serie está el mítico raideo donde llamaron al que le estaba raideando por teléfono. Y fue bastante gracioso porque estaba el número de teléfono en la casa y fue bastante gracioso. Además, que fue el mayor tilteo de Rusito también en esta serie. Así que muy, muy buena, muy divertida. ¿Esta cuál es? A ver, una cosa que no me gusta de Tier List es que te corta las imágenes y por lo tanto también te corta los títulos. Así que esta, no sé cuál es, la vamos a dejar para el final. Art to the Future. Art to the Future me parece God, chavales. God con la rusicola, con los avatares. Vamos, aquí a nivel de creatividad se la sacaron. Para mí, una de mis favoritas, Art to the Future. Reino Hormiga también bastante, bastante buena. Con hormigas gigantes y demás. Extinction, pues es de las normales, no la he visto. Arcadia 1. Arcadia 1 es muy buena. Arcadia 1 también supuso el juntarse por primera vez con diferentes streamers. La participación destacada de Vegeta, de bastantes streamers del Exosi, etcétera, que nos dieron muchas alegrías. Es cuando también Mayichi, por ejemplo, muy buena serie. Reinos Enfrentados 2. Reinos Enfrentados 2 para mí es God. Es God Reinos Enfrentados 2. Hubo un salto de calidad con respecto a Reinos Enfrentados 1, ahí con Impoamón. Con Rusito, Rufancamón, vamos, o sea, luego la formación de Halfon City, una serie muy, muy buena, Reinos Enfrentados 2. El Muro, muy buena también, supuso una nueva dinámica y a mí me gustó bastante. Arcadia 2, ¿qué decir de Arcadia 2? Para mí es God, de lo mejorcito que se ha hecho. En los últimos tiempos la tengo un especial cariño y para mí Arcadia 2 tiene que estar en el top. Génesis con los multimapas y demás, bastante, bastante buena. El mapa del agua, el mapa del bosque, muy, muy buena. Arqueanos Enfrentados, buena. Quizá la pongo un poquito por debajo del resto de estas, pero es muy, muy buena también, Arqueanos Enfrentados, donde cada una tenía su islita y se hacían troleos y demás. El Muro 2 también es bastante, bastante buena. No, bueno, la voy a poner al lado del Muro 1 porque a mí me gustó bastante.
Y ahí estaba Hosted, por ejemplo, y estaba bastante gracioso lo de Doctor Dos Palancas y demás. Una vida, una serie muy interesante que me gustó bastante con el tema de revivir a los jugadores. Si te mataban, pues no podías jugar más. Todo eso me moló bastante. Génesis 2, también muy buena, muy buena. Con esa Estrella de la Muerte, con esa legión de Stormtroopers Shadow Main. Vamos, fue bastante, bastante buena. Lost Island. Cuando pusieron los famosos monos trepadores, bastante, bastante buena. Creo que fue en Lost Island, ¿no? Que también había mazmorra, no sé qué. Epidemia Zombie, tengo pocos recuerdos de ella. Fjordur, me gustó Fjordur. Aquí con los lobos y demás. Y efectivamente, esta es Aberration, que no la he visto. Y así quedaría el tier list, mi tier list particular, sabéis que es mi opinión. Dejadme en la cajita de comentarios si estáis de acuerdo conmigo, si cambiaríais algo, siempre con respeto, pero creo que en cierto modo, más o menos la comunidad estamos de acuerdo con estas series, ¿no? Efectivamente, las del principio, jugando a los mapas clásicos, pues tengo vagos recuerdos de ellas. Bueno, no creo que... Creo que prácticamente ninguno, que no las he visto. Prehistoria en Pelotas y Epidemia Zombie son bastante antiguas también. Y luego ya, bueno, creo que también hubo una clásica de The Island. No sé si faltaría por aquí o no. Pero bueno, Mapaches del Caribe, Reinos Enfrentados, Arqueanos Enfrentados, Una Vida, Lost Island, Fjordur. Wild West, Reino Hormiga, fijaros. Luego dice Nexus que tiene experiencia en crear series. Pues aquí al menos hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 series únicamente con Ark. Para que luego digan también que Ark es un juego que no da juego, pues 19 series. Y se viene pronto la serie número 20, que todavía no sabemos cuál va a ser la temática, pero sin duda alguna que estaremos ávidos de que nos divierta, de ver la gente que entra y ver esos troleos, ver esos raideos, esas estructuras locas que hace el jefecito, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo dicho, dejad vuestra opinión en la cajita de comentarios, un buen like que siempre ayuda, suscribiros si no lo estáis, no olvidéis activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!